Todo esto es el material que utilizamos exclusivamente para grabar en los viajes, que no se necesita y no se utiliza en el resto del viaje. Esto es para documentarlos. 5 kilos de material que no solo nos afectan en el peso, sino sobre todo en el volumen, que van comiéndose todos los espacios de las bolsas y que cada vez, porque en cada viaje vamos mejorando cosas, vamos mejorando el sonido, vamos mejorando la calidad de imagen, cada vez hay que llevar más cacharros y las bolsitas cada vez tienen menos espacio para poder llevarlo todo de una forma organizada y minimalista. Este es el power bank, los cargadores, los cables, un trípode para la GoPro, los diferentes soportes y repuestos, micrófonos inalámbricos, todas las GoPro, que llevamos varias GoPro, incluida una de 360 muchas veces, cargadores de batería, baterías de las de más duración, baterías de las normales, la bolsa donde llevo las baterías del dron, que además es un power bank, el dron que ha venido sano y salvo de Patagonia, que es la nueva temporada que veréis a continuación. El mando, las fundas hechas a medida para mando y para dron, enchufes en función del país al que vamos, los arneses, funda para los micrófonos, bolsas para llevar los cables y llevar los cargadores, y para el próximo viaje además vamos a añadir esta cámara con varios objetivos para mejorar la calidad de imagen. Y dos cosas que no he pesado, que se me han olvidado, que también llevamos, que es otro power bank de 20.000, que es el que lleva Pam, y la placa solar. Gestionar todo esto en el viaje es lo más complicado, más allá del peso y de dónde lo llevas todo, porque pensad que en cada etapa de estas a lo mejor gastamos 6 o 7 baterías de las GoPro o 8 baterías y hay que cargarlas todas las noches, hay que cargar los micros inalámbricos, los power banks y hay que aprovechar siempre que vayas a un sitio a tomar algo, enchufar todo lo que puedas en ese momento. Pero además hay viajes en los que no tienes acceso al final de etapa a cargar y lo que hacemos es ir con la placa solar extendida en el manillar durante toda la etapa chupando todo lo que se pueda. Además de las dinamos funcionando todo el tiempo. ¿Cómo será dentro de unos años? ¿Seguiremos añadiendo cacharros a la experiencia? ¿Será un formato similar? ¿Será una retransmisión en directo? ¿Podréis conectar en directo con los viajes? ¿Será realidad virtual? No sé si habéis probado las gafas de PlayStation, las VR2, es una auténtica locura. Apple, Google, todos van a lanzar gafas para que podamos vivir las experiencias de otra forma. ¿Grabaremos los contenidos de esa forma para que desde el otro lado los podáis vivir como si estuvierais dentro? No tengo ni idea. Por lo pronto, hoy tenéis episodio doble, hemos juntado los dos días que pasamos en la isla en un único episodio, así que tenéis un capítulo largo y ya solo faltará uno, que es el de la vuelta hasta Estocolmo. Pues hoy daba nublado. Y joder, da el día que te cagas. ¡Oh! ¡Qué bien se está hoy! Ha habido dos días que han bajado las temperaturas mínimas muchísimo. Y estábamos en 0,1 grados de mínima. Y ahora ya estamos en 9 de mínima. Esto es otra cosa. Ahora se está muy bien. Vais a flipar con el caminito hasta el ferry. Porque ayer nos fuimos con las bicis por la noche a una pizzería en el centro. Hicimos toda una carretera pequeñita que hay, estrecha, bordeando toda la costa, la ciudad. Esta ciudad es una preciosidad. Y desde luego este es el sitio para quedarse. Esto es un café. Es un hostal café. Que en verano está a tope, pero ahora no hay nadie. Y de hecho el café lo tienen cerrado. Y tienen como, de estas casitas, como 5 casitas. Esta es la que está más en lo alto. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Te acuerdas? Ninasham. Ninasham se llama el pueblo. Y como nos quedamos en esta misma cabañita a la vuelta, porque vamos a pasar ahora, nos vamos a la isla, a Gotland. A la vuelta vamos a quedarnos aquí también una noche, entonces nos dejan dejar aquí cosas. Como no hay nadie. La única cosa es que habíamos pensado descargar las bicis y dejarnos aquí un montón de cosas que no vamos a usar, como la tienda, el saco, tal. Pero lo hemos pensado mejor. Nunca se sabe en estos viajes si pasa algo y después de lo que vivimos en Escocia y ahora sí que vienen algunos días en teoría de mal tiempo y sobre todo cogiendo ferries, que el ferry hasta allí son 3 horas y media, pues ¿y si pasa alguna cosa y no podemos volver aquí y tenemos que venirnos luego directamente para Estocolmo? No sabemos. Pues acaso nos vamos a ir con todo y así también somos autosuficientes como en el resto del viaje. No nos atrevemos a dejar nada por si las moscas. Siempre pasa igual en los viajes. Al principio tardas tú más en los primeros días. Y luego te voy. Y luego ya. Te gano por goleada. Total.
¿Ya estás lista? ¿Los bidones listos? ¿Todo listo? Todo listo. Yo todavía no me he terminado el café. Sigo vestido de ser humano. No me he vestido de buzo todavía. Que me está esperando. Ay, a ver qué nos dan de comer en el ferry. Siempre estamos pensando en lo que nos van a, en lo que vamos a comer. Al menos yo. Yo tengo hambre, sí. Igual de guapo. Estamos usando todos los días esto, ¿eh? Una pasada. Todo aquí, aquí. Ahí. No tenemos que coger nada nosotros, ¿no? Vamos de tirón. Qué guay, ¿no? Tenemos baño y todo. ¿Tenemos baño? Tenemos baño. El baño tiene ducha. Qué guay. Es más grande que algunas que hemos tenido en estos alojamientos de estos días. Abre tampoco, eso es exagerado. Vamos a profundidad. Sí. Joder. Todo esto es lo que podemos pedir desde la app. Tienen veggie burger. Fish and chips, burgers, patatas, esto que lo comen mucho aquí. Sí, que es como una, como un montado de gambas. ¿Qué es esto? Son cervecitas, sí, vinos y todo, pero... Esta es la leche. Qué fácil, ¿no? Súper fácil. Me qué quedaría pasada, ¿eh? Todo comida. El resto del viaje en el barco. ¿Verdad que sí? Nos han dado de comer mejor en muchos sitios, ¿eh? Y el rap está increíble, tú. ¡Wow! ¡Qué delicia! Hola, buenas tardes. Gokaka.
Coca-Cola. Todavía queda esto de Coca-Cola. Quiero probar el pito de Hulk. ¿Está relleno de chocolate? Pica un poco. ¿Pica? Pues entonces es wasabi. Entonces a lo mejor es wasabi. Esto es de una brewery de Gotlands. Qué chulas, ¿eh? Esta sin alcohol. ¿Esta sin alcohol? Esta es con alcohol 5%. Pues pero es que no llevamos ni media hora. No puede ser que vayamos llevamos por aquí. Llevamos media hora. Míralo. Ahí. Que no puede ser que vayamos por aquí. ¿Tenemos que llegar hasta aquí? Claro, es que son 3 horas y pico. Pero si me da tiempo a comer 3 horas 40, claro. Es que luego podemos ir a hacer un second round. Haced hueco que viene la boca acá. Esto es la boca acá. Si la acercas mucho no enfoca, ¿eh? Es una GoPro. No le enfoques es tanto. Es un brownie con una fina y tostada capa de coco en la parte superior. Es un sueño. ¿Yo soy un sueño? Sí. Tú eres un poco caca. Tú también tienes una capita de coco por encima. The signal is towards our own population that we are ready to defend our values and what we stand for. It's also a signal to our friends and partners that we work and cooperate with. When I drove off from the ferry yesterday evening, I saw tanks and military people. That's not what I want to see when I come to this lovely island. En el mar Báltico siempre ha habido tensión militar, sobre todo desde que Rusia ha ido perdiendo posicionamiento con el paso de los años. Ahora solo tiene acceso directo por 2 puntos, por Kaliningrado y por San Petersburgo, que está por aquí. Y tras la invasión en Ucrania, Suecia y Finlandia, que solicitaron el año pasado la entrada en la OTAN y fue aprobada por los 30 países miembros, Rusia ha ido escalando cada vez más las amenazas hasta el punto que la tensión militar en el mar Báltico ha cambiado por completo. Suecia tiene el dominio marítimo más grande del mar Báltico, pero es que además tiene acceso directo a través del puerto de Gotemburgo al mar del norte. Y esto hace que la entrada de Suecia en la OTAN a Rusia no le gusta absolutamente nada. Durante el último año Suecia ha ido militarizando la isla de Gotland porque es el territorio militarmente más estratégico del mar Báltico. Está a solo 250 kilómetros de la base militar rusa en Kaliningrado. Pero además de ser la isla que controla prácticamente cualquiera de las vías de tráfico que hay en el mar Báltico, es la estación de comunicaciones por cable más valiosa. Bajo el mar hay miles de kilómetros de fibra óptica que comunican las ciudades más importantes de toda la región y que además se utilizan para gran parte de las comunicaciones entre los miembros de la OTAN. Por lo tanto, convertir la isla de Gotland en una torreta que controle y que mantenga a raya las posibles salidas que puedan venir por parte de San Petersburgo o por parte de Kaliningrado de Rusia es absolutamente fundamental para los intereses de la OTAN.
Solo dos semanas antes de que llegáramos a Gotland es cuando sucedieron los ataques a los gasoductos, al Nord Stream 1 y al 2, que en aquella época parecía que era Rusia que estaba elevando la tensión porque Finlandia y Suecia estaban solicitando entrar en la OTAN. Parece ser que según recientes investigaciones que creo que se han publicado en New York Times hace 4 o 5 días, parece ser que fue un grupo pro-ucrano. Pero bueno, eso es otra historia. Nosotros quisimos ir a Gotland porque es mucho más que una isla militarmente valiosa para la dominancia del mar Báltico. Cuando llegamos allí es verdad que la tensión se notaba y quizá no se veía tanta alegría como esperábamos en una isla de la que habíamos leído que es el destino más popular de los suecos en las vacaciones de verano, que es uno de los lugares donde creativamente más marcas y productos se han creado, muchos de los que consumimos a diario y muchos que se consumen sobre todo en el norte de Europa. Pero es una isla donde hay mucha creatividad, donde hay mucha creación, donde la gente es muy maja, vive en paz, vive tranquila, donde además se ubica el origen de los godos. Así que Gotland tiene una capa histórica brutal desde que entras en Visby lo ves, por la fortaleza, la ciudad medieval. Y llegamos un poco con la sensación de que no íbamos a poder movernos mucho por la isla porque seguramente iba a haber muchos controles militares. Pero como siempre, si te dejas influir por los medios, no irías a la mayoría de los sitios. Porque para que las noticias vendan, tienen que elevar el pánico y el miedo hasta unos niveles que puedan de verdad reclamar tu atención. El caso, no os cuento más. Os dejo con las 24 horas de nuestro paso por Gotland. No es mucho tiempo, pero suficiente para poder enseñaros cómo es. Tenedla en cuenta para vuestras vacaciones en el norte porque es una isla preciosa. No podremos enseñaros todo lo que me gustaría porque hay muchas playas y muchas cosas que ver, pero seguro que os quedáis con una buena intención. Esperamos que la gente de Gotland pueda vivir en paz mucho tiempo y que vayan bajándose un poco las tensiones militares y los belicosos se dediquen a cosas más útiles para los demás y para ellos mismos. La verdad es que tenemos que ir por aquí. Hello. Qué guapo tú. Qué guapo, ¿eh? Ahora aquí era a la derecha. Sí. Bueno, pues comidita cena lista, ¿no? Comidita cena lista. Ensalada de pollo. Eso. Viandas varias. Viandas varias, aceitunitas, patatitas. ¿Los tomates ahí? No, los tomates me los tengo en la otra bolsa. Ahora cuando vale. Saque la bici. Bueno, 46 kilómetros por delante. Vamos a por ellos. Vamos ahí. Se va a hacer de noche. Fijo. ¡Guau, qué bonito! Desierto, no hay nadie, ¿eh? A la derecha por aquí. Llegamos. ¿Algún cochecillo antes? Un cochecillo andando por aquí, tal vez que llevamos kilómetros, es que no vemos a nadie. Nadie. Tampoco se ve actividad en las casas, ¿verdad? No, no se ven luces, no se ve. Parece como si estuvieran. Raro. O no sé si es que son casas que ya estaban abandonadas. Pero se ven en buen estado, no sé. Sí.
que llevamos kilómetros y kilómetros que no hemos visto a nadie. Ya es que ni siquiera animales. Sí, exacto. Ni siquiera animales. Las granjas que siempre están súper bonitas y que están siempre llenas de animalitos y tal. Estas están zombies. Fíjate si no hay nadie, que el check-in nos han dicho que ni check-in ni hostias, que nos han dejado la puerta abierta. La casa está abierta, entrad. Entrad, cuando queráis. No hay nadie. Igual hay alces jugando al póker en el saloncito. Está más muerto todo. Sí, sí. Bien, ¿eh? Ya ves. Pero es que tampoco hay otras opciones por aquí. No, a ver, si queríamos venir aquí teníamos que enlazar por carretera. Claro. Y luego aquí mañana sí que vamos a hacer una zona muy bonita. Sí. Pero bueno, oye, así es la vida del bikepacker. A veces pistas, a veces carretera, a veces sendero, a veces empujar la bici por la nieve, a veces por la playa. Nos vamos a la derecha. Y es que no viene nadie, si es que podríamos ir por el medio. Igual deberíamos haber visto las noticias. Sí, es verdad. Igual estamos aquí nosotros tan felices. Hombre, nos habían avisado en el perro. Sí, sí. Estaba poniendo dramatismo a la historia. Enen, Atelje. ¿Habrá más? Aspen. ¿Qué me Aspen? Joder, qué laberinto. Qué laberinto, tío. Wow. Ya, bueno. Pues aquí, ¿no? Qué pedazo de sitio. Pues mira, déjala al revés para tener acceso a la bolsa. Qué guapo. ¿Cómo se enciende esto? Ahí estamos. Qué calentito está. Ahí están las luces. Ahí. Es. ¿Y esto qué es? Esa es la de fuera, la acabas de encender. Vale. No hay viento. No, ¿no? No. No hace mucho frío tampoco. Como 9-10 grados. Ha amanecido lloviendo hoy. Esta es la casita, la cabañita que hemos alquilado en Gotland, en la isla. Nos costó encontrarla ayer porque es la última que está en todo el recinto. Llegamos sobre las 7 más o menos, hicimos una ensalada de pollo espectacular.
Ya son las 8, 8 y media más o menos. Y hoy es el primer día de lluvia. Está lloviendo poquito, pero es uno de esos días que está el bosque tranquilo, que está cayendo, que no para, Se supone que va a estar así hasta las 12 o la 1. No sé si ponerme pantalón de lluvia. Igual incluso hasta los cubrebotas. Yo me voy a poner todo. A eso lo he traído. Si luego para, pues me lo quito. Oye. ¿Qué pasa? Luchechita verde, ¿eh? La mía también. ¿También? Sí. Pues vamos de baterías sobraos, ¿eh? Sí. Qué guay. Hemos cambiado una vez cada uno la batería. Tenemos Blaber. Esto es como una especie de muesli, ¿no? Sí, es avena. Como una avenita, sí, un muesli de arándanos y vainilla. Vamos a ver. Lactose free vegetarian. No sé dónde están aquí las instrucciones. Add water. Add water, make sure to stir well. Add close, 3 minutos y enjoy. Pues yo no quiero disfrutarla. Pues yo no, yo me lo como con rabia. Aderezado con lágrimas. A ver. Este es el mío que es... ¡Oh! ¿Cómo huele el mío, tú? Mira. Huele... De chocolate. Si yo meto la nariz ahí, puedo quitar, absorber todos los olores y dejarte sin olores. Es verdad. Este pedazo de napia. Cocinando con Pam. Échale. Son 100 mililitros. Ah, sí, yo creo, ¿no? Yo diría que un poco más. No. Ah, bueno. Cucharita, ¿no? Para darle bondear. Estir. ¿Vale? Estir. ¿Estir qué es? Estir es darle vueltecica. ¡Tiene mucha agua! Esto tiene buena pinta, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¡Qué bueno! Esto no viene en la bolsa, ¿eh? Esto está buenísimo, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Qué rico! Pues está súper bueno. Si hacéis acampada de vez en cuando, si veis por ahí con la bici o haciendo trekking o lo que sea, sabéis lo complicado que es encontrar una comida de estas que simplemente echándole agua caliente esté rica. Normalmente siempre tienen una textura muy pastosa, no se sienten los ingredientes, parece que estás comiendo una especie de puré, pero te sacan del paso y al final siempre llevas uno o dos sobrecillos por lo que pueda pasar. Pero esta marca es justamente lo contrario, es una auténtica delicia. Solo al abrirlo ya ves los ingredientes dentro, es que se ve que es comida real. Los naranjas son los de la comida salada y los blancos son los del desayuno. Luego tienen otra línea que es amarilla, que es el doble de calorías, que es como la ración mucho más grande para según qué tipo de aventuras. Pero estos tienen todos unos 400, 500 calorías cada uno de los sobres y vais a flipar lo buenos que están. Tenemos todos estos sabores, carne con patatas, couscous, pollo al curry, pasta boloñesa, que esto está buenísimo, chile con carne, riquísimo, kebab, también buenísimo, de cerdo con arroz y verduras. Y estos son los dos de desayuno que tenemos, que este es de muesli con vainilla y este que es... de chocolate. Acabo de venir a entrenar y me tiembla todo, así que este pulso es porque no aguanto los brazos ahora mismo. Buenísimos. Pero además tienen esta tableta de chocolate del 60%, me sujeto porque si no el tembleque ya es exagerado, que esto es una maravilla. Esto es un postre, no ocupa prácticamente nada, lo puedes llevar en cualquier sitio, en las bolsas, y esto es un delicatessen para cualquier viaje. También tenemos estas barritas de arándanos y de cranberry, que tienen 27% de proteína y 28% de proteína. Pero voy a enseñar una cosa muy chula de estos sobres, además de que solo necesitan agua caliente. Tienen dos muesquitas, esta muesca de aquí y esta muesca de aquí. Y además tienen el indicador de cuánto lo tienes que llenar de agua, que es esta línea negra hasta aquí. Abres en la primera muesca, le echas el agua caliente, que no hace falta que esté hirviendo, hasta donde pone la línea negra, lo vuelves a cerrar porque tiene doble zip, tiene el zip de arriba y un zip de abajo, porque el primer zip se rompe cuando abres la tira de arriba para rellenarlo de agua. Y el segundo zip te sirve para cerrarlo con el agua caliente y dejarlo el tiempo que te pone aquí en el sobre, que según este son 8 minutos. Cuando ha pasado ese tiempo, abres la otra muesca y se te queda un platito de este tamaño
con toda la comida súper rica, lista para comer con cualquier tamaño de cucharita. Porque muchos de estos sobres, el problema que siempre han tenido es que necesitabas cuchara larga porque si no acababas pringándote mucho. Pero con el diseño de esta gente, eso se ha acabado. Puedes llevar una cucharita de estas muy modernas de titanio pequeñitas, como las que llevamos nosotros, y tener una experiencia de comida súper rápida, limpita y súper, súper, súper rica. Es la comida que nos hemos llevado a este viaje de Patagonia, nos hemos llevado como 5 sobres cada uno, más luego los de desayuno también. La gente flipaba mucho porque creía que llevábamos demasiada comida. Willy había recomendado que lleváramos unos 2 sobres como mucho por persona. Nosotros dijimos, no, vamos a llevarlo mucho más. Porque luego es mucho más práctico. Estos sobres los puedes doblar así y prácticamente no te ocupan nada. Si de lo contrario vas esperando a llegar a los supermercados para comprar ingredientes con los que cocinar, nunca vas a poder hacerte una boloñesa como la que te puedes comer con uno de estos sobres. Para hacerte una boloñesa con verduras como las que te vienen aquí, necesitas comprar un montón de cosas y no siempre las vas a encontrar en todos los sitios. En los supermercados nos pasaba siempre que llegábamos y estábamos pamillo que solo necesitábamos agua y a lo mejor alguna chuchería, pero todos los demás salían con un montón de bolsas que no sabían cómo colocarlas luego en la bici. Y cuando luego llegaba el momento de comer, todos querían comer lo que nosotros traíamos. Al final acabamos regalando sobres porque todo el mundo quería comer esta comida. Es súper reconfortante llevar buena comida contigo en este tipo de viajes, porque en muchos momentos encontrarás buenos sitios donde comer, pero si no, tú sabes que en la bici llevas este pedazo de desayuno y este pedazo de comida barra cena, que solo necesitas agua para hacerlo, y el disfrute garantizado. Probadlos, hacedme caso. ¿Y tú a dónde vas? ¿Te vas a vivir con los alces? Igual me estoy pasando, ¿no? Igual, ¿no? O sea, no sé. Quiero decir, es que ni siquiera está cayendo gotas. Soy un betatester. Está ahí un poquito mojadilla la madera. Y está húmedo el ambiente. Yo soy una persona precavida. Es un betatester. Estoy probando productos. ¿Luego cómo voy a decir si estos cubrebotas de Norwave merecen la pena o no? Si no los he probado. Y si luego gana el pulpo y tú estás ahí... Bueno, a ti es que te da igual. Tú es que ni sufres ni padeces. No, pero el karma tiene mucho sentido del humor, ¿eh? A lo mejor luego voy a estar... Hombre, yo voy a probarlo. Yo sé que en 2 horas voy a tener que quitar esto. Deseando tenerlos. Pero claro, es que vas con pantalones de lluvia. Pantalones de lluvia. ¿Notas? Yo solo llevo calcetín impermeable. Dale. Vamos, vaquero. Dale. Ensilla tu caballo. No se puede uno cazar dentro de casa, ¿no? En estas casas. A ver, no se recomienda, ¿no? Vale, voy a luego tenemos que hacer la limpieza nosotros. Me quedan un poco grandes. Qué gustito, cómo se pliega ahí el calcetín en el talón. Eso no molesta al pedalear. No molesta nada. Qué susto. ¡Qué rabia! Justo apago la cámara y acaba de pasar un ciervo gigante por aquí. Estos son búnkers. ¿Ves la torreta?
es que toda la isla tiene una cultura muy particular, porque hay un montón de marcas muy especiales que diseñan productos tanto de alimentación como de cosmética, como de diseño. Y siempre todo con una idea súper sostenible. Sí. Es una pasada esta isla. Esto es una meseta de piedra caliza. Es una meseta de piedra caliza que la altura máxima es de 83 metros. Exacto. El pico más alto. Bueno, y a mí la curiosidad que más me gusta de la isla es que es donde se grabó Pipi Calzas Largas. O sea, no me digas que no es la hostia. No me digas que no es la hostia. O sea, todos los que tengan 40, 30 y muchos pa' menos no tienen ni idea de qué es eso de Pipi Calzas Largas. Pero marcó una época. Pues en una de esas casitas es donde se rodó toda la serie completa. Pippi Landström. Fíjate que hay búnkers por todas partes, ¿eh? Sí. Por todas partes. Vale. No, no, yo estoy súper adelantado. ¿Súper adelantado? Estamos parando como nunca hoy. Cada cosa que vemos nos paramos. Tenemos que coger un ferry que sale a las 4, pero que tenemos que estar allí a las 3 y 10 o 3 y cuarto. Y son las 12 menos 10 y nos quedan 51 kilómetros. A 12 por hora que vamos, de media. Yo tengo las rodillas reventadas, no sé en qué momento me he hecho daño. Pero me he hecho daño en el interior de la rodilla, aquí, en las dos. ¿Alguna bestialidad que he hecho en algún momento que no me di cuenta hace un par de días? Ay, no. Luego vamos a intentar a ver si nuestro druida Víctor Arranz nos atiende por teléfono y a ver si me dice si puedo hacer algo para quitarme el dolor. Que es un genio este tío. Saludándolas a las vacas. ¿Qué les has dicho? ¿Que te vas a comer una hamburguesa luego en el barco? Madre mía. Sí. Aquí este es el camino a la Gocaca. No, es el otro. Trae, te la sujeto. No, pero lo justito para que te fueras, ¿eh? No. Ay, mira, ahora viene lo rápido, ¿eh? Pero mira, que está aquí. When I look at you, I see blue skies and big nights. When I dream of you, and I always do. I know you feel it too. I hear a distant call from an animal. Is it my cue to go to the great unknown? Feeling rushing me. What's
so sweet. I hear a distant call from an animal. Is it my cue to go to the great unknown? Feeling a rush in me. What's that approaching me? Standing against the wall. I turn and break the wall. Uy, tus rodillitas. Parece que estuviéramos en un sueño, a ver. ¿Cómo vas, Herbie? Tú, Christine, si no fuera porque me quieres matar. Pero tú también vas muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa, señor del castillo? Mira, te voy a colgar de la gárgola esa que hay, ¿has visto? Que tiene un gancho ahí. Tiene la misma sonrisa aquí, ¿no? Sí. La misma. La misma. Cuando te dicen sonríe las fotos. Sonrisa gárgola. Oye, qué guapada, ¿eh? Mira qué punto más guapo, porque se ven un montón de ruinas, una por sí. Allí, otra allí, allí también. Y se ve toda la mar. Qué bonito. Visby es muy guapo. Pero no más guapo que tú. Hemos tenido mucho tiempo para ver cosas. De Gotland. De Gotland. Hemos visto ovejas, cabras, ciervos. Ciervos. Caballos. Cisnes, patos. Cisnes, patos. Gente muy amable y serena. Sí. Que nos ha dado... Nos todos los perros están tranquilos. Pasas por propiedades y los perros se te acercan así y te dejan ir. Te siguen. Te siguen de cerca. Para ver si eres un pájaro. Exacto. Pero no se molestan, no gastan energía no. En ladrar. Cuando ya te ven que te vas un poco lejos, arremeten un poquito diciendo, ¡eh! Arremeten. Eso nos ha hecho el perro. Es verdad. Nos ha ido siguiendo. Sí, no te creas que. Ah, arremetí un poquito, de hecho, Qué ricos. Te estoy mirando, Son más lindos. No, pero ha estado muy guapo porque toda la experiencia del ferry. Sí. De luego todo el camino hasta la casita que ha sido espectacular. Estaba increíble. Qué guay despertar en un sitio así, ¿verdad? Sí. Si tienes más días, o sea, es que la isla es tan grande como para hacer un bikepacking en toda la isla. Sí. O sea, puedes hacerte una semana de bikepacking. Absolutamente. Rodeando la isla. Y vas saltando las islas, vas a Faro. Claro. Vas luego a la otra, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está más arriba. Más allá, a la de más acá. Pero. Es contenido. Mira, ese es nuestro ferry. Es contenido de calidad. Ferry. Míralo. Sí, sí. ¡Qué cacharro es! Es gigante. ¡Es enorme! Que vayan preparándome ya las albóndigas, Pero si vienes con un día solo, igual es mejor quedarse en Visby, ¿no? Bueno, si vienes en bici o si vienes en coche, la cosa cambia mucho. La cosa cambia mucho, claro, sí. Porque con coche te das un volteo a la isla en dos días, lo ves todo. Claro. Ves las cosas importantes. Pero siendo que el ferry son 3 horas 40, como para que te valga la pena, sí. Yo diría al menos un par de días. Un par de días, sí. Y además para quedarte en Visby, aquí en... dentro de la ciudad amurallada, que claro, merece la pena. Claro, conoces por aquí y a lo mejor luego ya te vas, recorres algo de distancia, te quedas en una casita y luego continúas hasta Faro y luego a lo mejor te pillas, si solo tienes un par de días, te pillas un transfer de vuelta. Claro. ¿Sabes? Claro. Eso estaría guay. Bueno, a nosotros nos ha quedado bien, lo que pasa es que veníamos de 5 o 6 días de gravel increíble, de sí, sueño. De pistazas súper bonitas. Y llevamos un día y medio de carretera, carril bici. Sí, 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 sí. Que bueno, hay que hacerlo también, pero... Hay que hacerlo también, pero es verdad que cuando vienes de ese sueño de red de pistas, luego se hace dura la carretera. La pero carretera, sí. Bueno, es parte del sí, viaje. Se hace es qué bonito. Muy guapo esto. Vamos a ver si encontramos algún sitio para tomarnos una birrilla. Venga. Estamos seguros que el ferry es a las 4 y no a las 3, ¿no? Porque son las 3 menos 20 y está ahí. Me parece un poco raro que tan pronto. Es a las 4, ¿no? Es a las 4. Vale, vale. Bueno, ya está. Es a las 4 que se llega a las 7:40, ¿no?
Argentina. Okay. Yeah, you stay there. Okay. ¿Qué? ¿Cómo, cómo nos ha tratado God Wang? A mi rodillita, menos mal que tú has ido tirando y yo he ido chupando rueda porque mi rodillita... Pero qué bien que hayamos tenido esa solución, o sea, que eso te haya ayudado, porque si no... Tienes que engordar un poco más para que bloquees mejor el viento. Vale. ¿Vale? Ok, prometo no hacerlo. Pues la próxima vez, por favor. Prometo no hacerlo nunca. Estamos en el aire, ¿no? Cámara. Uy, lo que pasa es que te quedan 4 minutos de tarjeta. Suficiente. Venga, dale. Voy a mandarle un vídeo a nuestro hechicero, Víctor. ¡Víctor! Oye, ¿cómo estás? Mira, te pongo un vídeo para ver si te ayuda. Mañana última etapa del viaje de Suecia. Y como ves, pues tengo todo esto muy hinchado en la rodilla. Me duele muchísimo en esta parte de aquí, ¿vale? No sé cómo me he hecho el daño. Ese es el séptimo día hoy, séptimo día, mañana octavo. Hoy es el séptimo día, exacto, y te ha empezado a doler ayer, ¿no? Empezó a doler ayer bastante. Sentí que necesitaba tirar un poquito el sillín para atrás porque me estaba como buscando la posición un poquito más para atrás. Lo moví un poquito y en la salida de ayer, que teníamos unas rampas muy con mucha pendiente muy rápido, hice ahí unos movimientos raros y me dieron unos pinchazos que te cagas en la rodilla. Y ahora, o sea, hoy ha sido horrible. Si no es porque Pam me está tirando de mí, no hubiera hecho lo que teníamos que hacer hoy, que era poco, eran 60 kilómetros, pero es que tú no veas el dolor que tengo. Hemos cogido hielo, me voy a poner hielo ahora por el momento, pero no sé si me puedes dar algún consejito o alguna cosa que pueda hacer entre esta tarde y esta noche, porque mañana son casi 100 kilómetros. Además va a llover, entonces esa última etapa va a ser durita. Sí. Y a ver si me ayudas con... Has estado estirando cuádriceps, isquios, extensores de la cadera... Extensores de la cadera. Bueno, Vic, dime algo. Y cuando responda, lo mostramos a ver qué dice Víctor. El gigante. Es un hechicero gigante. Es un hechicero. Mide como 2 metros. Muy buenas, Alfred. Muy buenas, Pam. Lo primero, un mini audio. Si hay que complementarlo con un vídeo, se intenta. De inicio, localización es menisco interno. Lo único que sí que es cierto que hay una especie de expansiones en el ligamento lateral interno, en esa zona, que viene de semitendinoso, semimembranoso, de lo que es la pata de ganso, y que el echar el sillín un poquito, hablamos de biomecánica de bici, ¿vale? El un poquito significa que medio centímetro que lo has echado para atrás, significa que tu culo va más atrás, pierdes el ángulo de la rodilla y estás yéndote más atrás para hacer la fuerza. Y entonces la cosa cambia. Igual la opción de haberlo subido medio centímetro en vez de echarlo hacia atrás te hubiese dado un pelín más de ángulo en la rodilla y no hubieses hecho fuerza con esa parte y hubiese estado ahora tan molesta. Al no haber impacto ni haber sido en ningún descenso, casi tendría que descartar la lesión en caída, porque no hay nada de eso. Una suelta de cala rápida, eso sí puede también generar cierta molestia al que has tenido que abrir pie por alguna circunstancia, una cala muy apretada, ¿vale? Y al sacar el pie, talón fuera, una cosa de esas, sí que puede generarte alguna molestia. De inicio hielo sí o sí, yo recuperaría posiblemente la bici a posición, el sillín, a posición original, y posiblemente optaría por abrir un pelín, en, si acaso, el ángulo de, en cuanto a subirlo un poquito. Cuando digo un poquito me refiero a 3 milímetros 4, no pasaría posiblemente de ahí, porque ahí ya los cambios que se producen, tanto en el ángulo de empuje del pedal como en apertura de rodilla y demás, son bastante amplios. ¿Cómo hacer que esos músculos se relajen un poco? Todo lo que sea un compresivo en el muslo, ¿vale? Una venda cohesiva, algo que tengáis que no sea la disponibilidad ni el acceso que tenéis a lo mejor a encontrar una venda elástica del tipo que sea en farmacia, ponerte un culote de Pam, sé que suena como muy estrambótico, que seguramente a lo mejor use talla a lo mejor un poco más pequeña y que tenga un culote que te apriete un poco más en la pierna en esa circunstancia, va a hacer que el músculo trabaje menos o que los músculos de pierna trabajen menos y puedas ir un poquito más cómodo. Ten en cuenta que se produce al hacer una flexión de rodilla cuando pedaleamos,
se produce una rotación automática de la rodilla hacia adentro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vigila que tu cala no se haya rotado, que no estés pedaleando y al pedalear se te esté yendo el talón hacia adentro, con lo cual estarías en una rotación externa yendo en contra, ¿vale? De lo que sería lo fisiológico. Si eso es así, lo que sí puedes hacer es, para ir a lo mejor un poquito más cómodo, es orientar de vuelta milímetros la cala para que el talón vaya un pelín abierto y que vaya un poco más cómodo, milímetros, porque si no puedes ir muy, muy, muy molesto. Tocando un poco la cala, aumentando un compresivo en pierna y retocando si acaso un poco la altura del sillín, deberías poder terminar con cierto confort mañana. La opción de los químicos siempre está ahí, que podría ser válida también, antiinflamatorio para por lo menos amortiguar eso. Hielo tanto como puedas antes de mañana, ¿vale? 10 minutitos, te lo quitas, 10 minutitos, te lo quitas. No se me ocurre nada más, ya tendría que tocar para poder ver si hay reacción de menisco al estirar rodilla con rotación, si no la hay, pero estando en esta distancia, más no puedo hacer. ¡Qué bueno que eres, jodío! ¡Qué bueno es! Muchas gracias, Víctor, más que suficiente. La cala no la he mirado, ahora la miro. Con hielo he estado una hora y media. Sin retirarlo. Sin retirarlo. Lo del sillín, volví a la posición y lo subí un poquito. No sé por qué me pedía el cuerpo hacer eso para evitar dolor y he estado mejor de dolor. Muchas gracias, Víctor. Te queremos. Chao, chao. Chao. Víctor es colaborador del podcast, sale a veces en el podcast, sí. Así que os recomiendo que este, pues que es este hombre es la hostia. Es solo con si te toca ya me flipas, encanta. Pero solo con hablarte, sí. O sea, solo con decirle cosas ya, es alucinante lo bien que se comunica y lo bien que explica las cosas. Mm. Iremos a verle un día para ver si sí, hacemos un vídeo también. Tiene que hacer un repasillo también. Sí. Y le conocéis físicamente. Eso. Al grandullón. Feeling good, feeling great. Not a worry in sight, and I can't complain. Don't rain.